y al fin pude definirla sin verbos. Entre los caminos llenos de sueños, supe que su significado era París. Todas sus tardes románticas o sus palabras de amor en francés solían parecerse a sus atardeceres. Mujer idéntica al éxtasis en París. Esa ciudad la definía de pies al cielo. No llegaba a 300 metros. Sin embargo, me hacía ver el mundo algo más alto que en las mismas nubes. Jamás negaría el arte que tiene, empezando por esa mirada oculta, sabedora de las letras de los libros, pues no hay ciudad más culta que París. El parecido a su elegancia mítica recordaba al rímel de sus ojos. De día y de noche París sabe amar, indudablemente, cómo no definirla así. De arquitectura con toque sorprendente, obviamente cómo no compararla a ella. Si la belleza de las cosas simples empieza por un paseo tras sus calles, no dudo que también lo haga en ella, para cuando una caricia camine en su piel. Aquella vida que tiene París por compartir, reacciona de igual modo a su sonrisa, imaginando un segundo de aventura. Si ella se perdiera en París junto a mí, robaría la capital de un corazón. Éxtasis era su invitación al viaje por ella. Su continente era más que una Europa, un mundo entero al abrir los ojos. Mensajes perdidos en París y en ella eran mi forma de visitar su interior. Nada como el París que lleva consigo.